un exfuncionario de la dictadura, una persona que defendió férreamente a Colonia Dignidad, porque formó parte del círculo cercano de Paul Schäffer, una persona que cumplió a lo largo de muchos años y hasta recientemente en su rol como ministro de Justicia, un rol de protección a ese enclave alemán. Demoró el desembolso de recursos para los peritajes de la llamada zona de quemas y la búsqueda de las fosas que aún no han sido hallazgadas en los terrenos de Colonia, que se sabe que existen. Y demoramos más de 9 meses en que se pronunciara respecto de los fondos. Y lo que obtuvimos por pronunciamiento fue que el Estado alemán debía hacerse cargo de esos peritajes.